Buenas noches, hoy en el primero de la semana nuestro invitado es el doctor Abel Cornejo, juez de la Corte de Justicia de la provincia de Salta y actual presidente del Consejo de la Magistratura. Buenas noches, doctor. Jorge, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo le va, doctor? El gusto de estar con ustedes. Usted sabe, tener un miembro de la Corte y un ex juez federal, que ha sido usted, me invita a hacer una pregunta liviana para empezar el diálogo, que es algo así como, el sudeste de Salta es la pista de aterrizaje de la drogadicción, o sea, de la droga que viene de Bolivia. Desde hace mucho tiempo. Ah, bueno. Desde hace mucho tiempo. Fíjese que cuando yo era juez federal me pasó una cosa tan insólita como esta. Aparte eso está en los diarios de época, de esto eran 12 años, una cosa, quizá un poquito más. Se hace un procedimiento cerca de la frontera con Santiago del Estero, porque claro, hay unos vértices de Salta, Santiago del Estero, Chaco. Y Chaco, esa parte que es como que Dios se hubiese olvidado al mundo. Uh-huh. Se había hecho un procedimiento de 3 kilos de cocaína por la gendarmería que venían persiguiendo una carga que había sido desviada, venía por el norte de Bolivia y se había desviado por la ruta 16. Y un criollo nos dice que había un auto en medio del monte y que el rumor que había es que estaba cargado con droga. Bueno, efectivamente hicimos abrir el tanque de nafta, habían casi 100 kilos de cocaína que estaban listos para que alguien lo fuese a buscar, ¿no? Y es todo una parte del país donde los controles son muy, muy difusos. Aparte es una distancia desde Santa Cruz y demás, ideal para avionetas como para que quede la posibilidad de volver. Un avión fumigador puede volar ahí. Claro. Entonces, además hay otro fenómeno, ya que usted saca ese tema que recurrentemente sale. No, digo sale, porque por estas horas usted sabrá que sí, incluso la prensa hay una avioneta sin carga. Sí, rarísimo. Uh-huh. Y dos muchachos muy jóvenes de familias muy acomodadas de Santa Cruz, que serían los pilotos, uno de 18 años, otro de 19, Uh-huh. Pero que tienen una particularidad, uno de ellos es nada menos que sobrino nieto de Suárez, el antiguo rey de la cocaína. Aquel que ofreció pagar la deuda externa boliviana, ¿no? Y que después de haber tenido vínculos en la dictadura de García Mesa con con el ministro, con Arce Gómez, que era el ministro del Interior, y toda esa gente. Fíjese, Jorge, que... O sea, que no andan con chiquitas, digo. No, para nada. Hay un fenómeno, además, más allá, no vamos a ir más arriba del cielo por la radarización. A raíz de lo que usted contaba de que cuando era juez federal, un día hubo un accidente aéreo que no tuvo nada que ver con el narcotráfico, que afortunadamente, para que no quede el tema sin resolver, porque fue una desgracia, se cayó un médico jujeño, no sé si acuerda usted, debe haber sido finales del 2006 o principio del 2007, desapareció muchos meses, que después encontraron el avión, el cuerpo, o sea, y demás. Él salió, era un piloto aficionado. Exactamente. Por decirlo así, y se perdió. Ahí me enteré que desde el suelo hasta casi los 4.500 metros no hay ningún tipo de control en la zona radarizada. Claro. Es decir que... ¿Desde el suelo o desde el mar? Desde el suelo. En esta zona, desde el suelo. O sea, es muy alto. Entonces, muy alto. Por lo menos póngale 500, 600, 700. No, se puede volar sin ser detectado. Hay que subir, son 5.000 abajo, metros. Abajo de esa altura, si es que hay plafón, claro, o si no lo hay, con un aparato que tenga, con aparatología moderna en un avión, se viene el descenso. Y esto confirma Una cosa que pasó horrible hace muy poco tiempo en Europa, cuando vino esta suerte de magnicidio, el piloto suicida alemán, que se comprobó que varias veces había descendido el avión por bajo el nivel de los radares para probar a ver cómo podía hacer para estrellarlo, ¿no? O sea, que hay una zona ciega. Hay una zona ciega. Doctor, ¿puede leer declaraciones de usted que para también atacar la droga y el narcotráfico y los narcopolicías titulados se debería realizar una selección más profunda con las fuerzas de seguridad? ¿Esto qué involucra? ¿La selección involucra una preparación más fuerte también de estos oficiales, de esta policía? Implica varias cosas. En primer lugar, que el mayor número no significa mayor éxito, sino todo lo contrario, ¿no? El poder de corruptor de la droga es enorme. Entonces, en primer lugar, tendría que haber una erradicación de lugares donde viven los policías, porque si el policía vive en la casa de al lado, casa de por medio, de quien vende, es un problema. Sí, es que vienen de casi del mismo lugar.
lugar. Claro, porque empieza, es exactamente el tema, empieza a ser como una fuerza de reclutamiento. Yo siempre recomiendo, hay una película que hace muchos años la hicieron actores amateurs, que se llama El Bonaerense. Ah, sí, la bueno, eso hay que verlo, porque entonces es exactamente la radiografía lo que sucede. Sí, sí, es famosa, ¿no? Y mientras no se haga una reforma profunda en el sistema de seguridad, también hay sistemas de controles que fracasan, porque por ejemplo, claro, la bonaerense tiene casi en este momento el triple de efectivos que el ejército argentino, independientemente de el pasado oscuro del ejército en la época de violación sistemática a los derechos humanos, pero lo que sí, en todas las Fuerzas Armadas existe un control mucho más compartimentado que no existe en la policía. Yo fui ¿no? discípulo del hermano mayor del obispo Jorge Lugones. Ajá. Del doctor, o sea, el que fue condiscípulo mío es hoy el abogado Luis Lugones. Que fue interventor de la bonaerense. Claro. Pero la importancia, ¿cuál es? La figura de intervención, que yo he recomendado mucho a amigos aquí en Salta de estudiar esa figura, que me dicen que hubo una especie de intervención con el ex senador de Güemes, ahora en este momento no, Pato Salum, que hizo en su momento Roberto Romero. Lo colocó, en esa época se ponía jefe de policía de la gobernación. Pero además lo puso con calidad de intervento para eliminar el problema del escalafón. Bueno, para poder seleccionar los quites, ¿me comprende, no? Sí, sí. O sea, porque si no, si usted saca un joven, saca un viejo y el joven mata a otro viejo. Y el otro tema es hacer un censo para saber exactamente qué es lo que uno tiene dentro de cada fuerza, independientemente que el... Porque la figura de intervención que me contó Luis, nosotros le decíamos, sí, el tétrico lugar, me acuerdo cuando era, me contó cosas increíbles de los entramados extraños, ¿no? Bueno, entre los civiles llamados así, que no son, pues son todos civiles, pero digo, entre los ciudadanos delincuentes y la policía. Y sobre todo, porque cuando se habla de determinados delitos que se cometen, es imposible que lo cometan los pobres, porque hay que ser justo y hay que decirlo. Cuando se habla de un robo a un banco, de un robo a un country, ahí hay zona liberada, hay elementos corruptos dentro de la fuerza de seguridad y personajes que tienen determinado nivel. No es que los pobres no tengan nivel intelectual, lo que no tienen son medios los pobres. Exacto. Capaz que son más inteligentes que todos nosotros, sí, pero están muy acotados. Entonces, cuando se habla de la seguridad de determinada zona del conurbano, bueno, entonces hay que preguntarse realmente quién es que comete esos delitos. ¿De qué manera se podría hacer una selección de este personal policial que no viva de manera cercana a los que venden droga, como dijo usted? ¿Cómo se realiza la selección para que habría que hacer... Yo creo que en general en la Argentina hay que democratizar el sistema de seguridad. Sí. ¿En qué sentido? Como pasa siempre acá, ponemos como ejemplo los Estados Unidos, que a mí se me pone un poco la piel de gallina. Entonces hay que buscar lo que son las democracias realmente democráticas, valga la redundancia, en Europa, donde hay toda una carrera civil de investigadores y la policía es policía de seguridad. Un gran investigador es una persona normalmente de edad que tiene experiencia. En Italia, como dirían, es muy común que aparezcan los comisarios bajo la carátula de doctor o de licenciado. Por supuesto. ¿No? O sea, estamos hablando de una preparación más profunda, con más años de estudio. ¿Sería? Hay un gran novelista policial italiano que es Andrea Camilleri, escribe ahí un inspector que se llama Salvo Montalbano, que tiene una cultura enorme, ¿no? En la ficción. Es muy conocido. Claro, pero ahí está que todos los investigadores tienen una formación civil y además actúan de consuno con el fiscal que va a investigar. Sí. Y la policía es policía de seguridad precisamente como auxiliar de esa investigación. Ahora, formar un investigador tarda mucho tiempo y el investigador es una persona con un gran prestigio social. Es una persona que no está sospechada de casos ni de corrupción ni que se va a prestar ahora, a determinado le voy a tipo de manejo. Me va a doler en el pecho y me va a querer retrucar fuertemente. Hay otra cosa que hay que terminar. El entente entre jueces que quieren resolver rápido. Bueno, hacen vista gordita al accionar, al estilo policial. Por supuesto. Y eso va generando una relación peligrosa.
Así es. Peligrosa, porque cuando se empieza a permitir una cosa, se permite otra y después se permite otra. Solo para que desde la Corte la estadística de determinados jueces no sea caso bueno, irresuelto. Vamos al caso más famoso de crimen último en la Argentina. Fíjese todo lo que surgió a raíz de las investigaciones periodísticas a través del caso Nisman, por ejemplo. Por o sea, la vinculación con temas de servicio, con todas estas cosas, que por su sí. Más el amor por las estadísticas, que es un amor de todos los amores, el más malsano de todos, sí, porque sí, sí. La estadística impide, es enemiga de la efectividad y de la verdad, ¿no? De las investigaciones. Es verdad eso. Usted pide mayor número de procedimientos y bueno, se va apartando paulatinamente lo que tiene que ser la eficiencia de una investigación en concreto. Y ahí entonces es donde aparece la corrupción, que es un elemento presente en todos los estamentos del Estado. Está en todos lados. En todas partes. Mire, yo tengo una idea, por suerte en Salta no se da, y así que la puedo decir. Estos famosos jueces suelta presos, uh-huh. Sería mejor dicho, que invocan supuestas escuelas tales como la de Zaffaroni, sí, sí. Pero así en el extremo ya, ¿no? Yo estoy convencido de que no hay que investigar el fallo, sino de dónde vive. También. Porque yo creo... También. Yo creo que no debe ser barato un fallo de esas características. Mire, me comprende lo que quiere decir, ¿no? Pero por supuesto, y además... Por suerte en Salta ese caso no lo tenemos. Y además que hay otra cuestión que yo veo, que hay un fenómeno de apunamiento, nosotros que vivimos en altura entendemos que decimos, de personas que son formidables, simpáticas, que podemos estar conversando en esta mesa, pero desde el momento que he elegido juez, tiene como una suerte de moral estatuaria y pasa a ser una celebridad, como si tomase de desayuno bronce todos los días, ¿no? Eso hace no solamente una disociación muy clara de la realidad, sino también aislarse de cuál es o qué es lo que pide la sociedad. Y si eso usted le suma en una fórmula química, algunas dosis de hipocresía, Dios mío. Bueno, saca muchas de las cosas que tenemos. Entonces yo lo que digo con eso es que parecería ser que la sociedad no exige, una, que tiene que haber mandatos acotados de jueces, no importa cuánto y que se cumplan, 20 años, 25, 30, no puede quedarse un juez para toda la vida, primera cuestión. Y la otra cuestión es que a los jueces que actúan mal hay que echarlos, con ese verbo, el verbo echar, no se echan. Entonces hay casos aberrantes que se han dado que dice usted, pero ¿cómo puede ese señor puede seguir siendo juez? Y son señores que además, cuando ven el papel o las carátulas, es como si fuese despersonalizado. Yo siempre digo, siempre a la gente que trabaja conmigo, aún con todos los errores que puede haber cometido, cada una de esas carátulas es una persona. En la justicia lo que estamos decidiendo es la suerte. Claro. Una persona, una familia, una historia. Claro. ¿No es cierto? Bueno, tanto la víctima como exactamente. El posible victimario. Eso hay que tenerlo muy en claro, ¿no? Claro. Lo que usted decía del tema de los jueces y su característica y después el acotamiento de su mandato, también me hace pensar que no hay muchos jueces que hablen. El caso suyo es un caso casi excepcional. ¿Y qué significa hablar? Es lógico que yo no le voy a preguntar a usted sobre el caso que usted está resolviendo en su sala. Por supuesto. Y es lógico que usted no me lo contestaría. Así es. Pero hasta ahí estamos de acuerdo. O se lo contestaría después de fallar. Sí, exacto. Eso ahí sí. Pero por lo menos existe la posibilidad de establecer con nuestros fiscales un sistema de mayor diálogo. ¿Sabe por qué? Porque resulta que los casos empiezan de una manera, terminan de la otra, tenemos la noticia de cuándo empiezan, tenemos la noticia de cuándo terminan, pero no sabemos qué pasó al medio. Y acá tenemos cuatro culpables, así, no sospechosos, culpables, degenerados, atorrantes, sinvergüenza. Acá tenemos cuatro inocentes y no sabemos qué pasó al medio. Así es. Y la más de las veces, a lo mejor pasó lo que debía pasar. Pero yo no sé qué pasa con los fiscales que, siendo lo que son, o sea, magistrados, pero acusadores y representantes del Estado en la acusación, ¿por qué no hablan?
Sí, ¿qué miedo tiene un fiscal de decir, estoy convencido, por eso voy a elevar al juez el pedido para que a este lo llevemos a juicio, fulano, por tal razón? Porque si ellos no prejuzgan. Es parte de lo que nos falta profundizar en gran medida nuestra vida democrática. Una, que no hay que tener miedo a la exposición. Y si uno tiene miedo, no debe estar en determinados lugares. Lógico. Y el derecho a la información no es por quedar bien a la prensa. Yo precisamente no siempre me han tratado bien, ni mucho menos. Si uno tiene la conciencia tranquila, puede dar la cara, y además tampoco hay por qué estar de acuerdo en coincidir con lo que puedan decir. Ahora, la verdadera democracia y el verdadero rol de la prensa es el de investigar y denunciar. Si no, no hay prensa libre. No. O sea, el control republicano de los actos de gobierno es investigar. La prensa libre que tiene que investigar. Otra cosa son los insultos, las descalificaciones. No, muchas veces duele de que, por supuesto, aparezca toda una investigación periodística donde está demostrando la verdad real, y resulta que la verdad formal va por otra parte. Por otro lado. Entonces yo el creo... Yo hablaba yo con un fiscal, no hablaba porque no me quería atender, pero a través de la secretaria hablábamos, y yo le decía... El caso de cuatro policías acusados de tortura es un caso que importa a la sociedad. No se trata de un vecino que mató al otro por una infidelidad y que tenemos que comentar cómo era la infiel la mujer de uno. Estamos en una Le voy a decir una cosa. Ahora, ahí, Jorge, agregando lo que usted lo que está... Está, yo le decía, sí. Lo que está escrito ya, ¿por qué no me lo puede decir? Lo que está, bueno, porque esto se pudo ver con lo que figura en auto. Así, esto no fue pido, distinto, ¿no? Con el caso de las francesas, donde fue televisado y nosotros los íbamos siguiendo. Sí, pero ahí fue algo totalmente ahí extraño, aparecieron, ¿no? Cosas que no hicieron. Bueno, pero es algo que uno desconoce o que por lo menos no pero veía, que fue una, extraño hubo una poder apertura verlo. Importante a la prensa en ese caso en particular, más allá que siempre un caso tan resonante, siempre van a haber conjeturas, ¿no? Sí, sí. Pero lo que sí también hay que decirlo, que esto es bastante duro y a mucha gente no le gusta oír, ¿no? Porque hay como una especie de doble discurso. Con este discurso de la seguridad, la seguridad, la seguridad, es como que se justifica cualquier cosa. No, claro. Yo siempre digo, y cada vez que me tocó enseñar en distintas cátedras, siempre digo es que se puede investigar sin torturar. Hay que decirlo con convicción y afirmación a eso. Porque de lo contrario, siempre queda... que se pueden hacer determinadas cosas con tal de, ¿no? Entonces, eso no hay que hablar solamente de peligro, sino de civilización. O sea, y la tortura, en cualquier caso, una aberración. Pero hay que caratular también la tortura, porque alguien cree que la tortura solo es cuando la circunstancia es aberrante y horrenda y dolorosa. Y pero si a usted le... Es tortura. O, ¿eh? si le ponen una pistola que usted no sabe está cargado, ¿no? Por supuesto. O sea, eso es ahí. Ahora, en todos los casos, hay que decirlo claramente... La tortura es una aberración en sí misma. Mira, en el caso público, eso es así. En el caso público de la francesa, aparecen dos detenidos. Uno de ellos creo que es el que finalmente fue condenado. Me parece así que es él, y otro que no fue condenado. Y comentan, y se horrorizó todo el mundo porque había como una intención de hacer un monumento, cómo los cacheteaba y los obligaba a hablar en la brigada en la calle Güemes, viene a ser, donde está la jefatura, el ex jefe de brigada, Piccolo. ¿Cómo los recibía a cachetazo y le decía, habla? Y uno dice, pero un cachetazo, no, ahí pará. Volvemos. Y ahí, era justo, ahí volvemos. Y todo el mundo se puso mal por la mención de este hombre, que algunos entendían que era una víctima de circunstancias. Todo el mundo dijo, epa, epa. Ahí volvemos al tema de civilizar las investigaciones. Claro. Cuando hay un investigador civil, hay un control fiscal, exacto. Eso es imposible. Imposible. Es imposible. Imposible. Y además usted, por supuesto que es mucho más difícil investigar de una manera nítida y transparente, pero le puedo asegurar que ese tipo de investigaciones nunca va a ser cuestionada. Sí, eso también se da por la falta de instrumentos que tienen estas personas a la hora de llevar una investigación y... Yo a veces creo que hay instrumentos. Lo que creo que hace falta es un baño de civilidad y de los derechos ciudadanos, que eso no significa ni garantismo ni retroceso en determinadas cosas. Doctor, yo lo presenté como presidente del Consejo de la Magistratura de Salta.
¿Qué función tiene este Consejo de la Magistratura? Echar a los jueces. No, no. Este Consejo no. La verdad es que la arquitectura institucional de este Consejo es muy buena, ¿no? Este yo siempre garantiza designación. Este únicamente selecciona. El de la Nación es distinto, ese acusa y selecciona. A la palabra echar que usted usa. A la palabra echar que yo uso. Este selecciona y estamos trabajando precisamente para acercar al Consejo a la sociedad, para que la gente vaya a la selección de los jueces, y hemos tomado muchas medidas en ese sentido. Claro, ¿cuál es la nueva forma de seleccionar? La nueva forma de seleccionar, la primera que a ustedes les va a gustar, es que se van a filmar, ya se ha hecho, todas las audiencias. Es decir, que usted no puede hacer mala cara cuando alguien no... Pues yo siempre digo, es casi una tortura psicológica sentarse a rendir, ¿no? Es una situación... Pero hay algo que hay que darnos un poquito, a veces también hacer un mea culpa, en el sentido de, no vamos a hablar de humildad porque ya sería demasiado, pero fíjese que usted cuando está tomando examen, está tomando examen un colega, antes de ser juez se es abogado. Entonces no puede faltarle respeto al concursante, sea porque no le gusta o porque no respondió, lo que sea, tiene que darle algún tipo de tranquilidad, en primer lugar en el sentido. Otra, va a haber una versión taquigráfica de lo que diga. Otra, hemos aprobado y ya se han hecho más de 80 exámenes psicológicos, que hay mucha gente se aterró. Yo dije que yo estaba dispuesto a someterme al mío, que bueno, no sé cómo dará. Esto no se hacía antes, no se hacía, porque no estamos buscando parámetros de normalidad. Sí han habido casos muy preocupantes en varios distritos judiciales de la Argentina de personas que no estaban en su sano juicio o que eran, tenían este rasgo netamente paranoide o esquizoide para administrar justicia. ¿Qué se busca con la prueba de psicología? Determinados perfiles, en determinados fueros que son muy sensibles a las decisiones que se vayan a tomar. Y la otra cuestión que me parece básica es que se establece un sistema alfanumérico en las pruebas escritas, bajo mi responsabilidad, que el día que usted se siente rendir, se llevan tres temas, en ese momento se sortean, entonces va a haber un tema teórico y un tema práctico a resolver sin ninguna trampa. Es casos extraídos que ya han sido fallados. No, así donde... esos casos que tienen una trampa extraña. No, porque no se trata ni de engañar al concursante, ni de que el concursante pierda todo el tiempo buscando dónde está la trampa, sino saber si sabe decidir o no. Entonces, yo no digo que vaya a ser un trámite, un examen entre el Consejo de la Magistratura, porque siempre genera estrés, genera tensiones, todo eso, pero que sí tenga garantías mínimas de que la persona vaya tranquila. Mira que le pasa a un ciudadano, está en la escuela primaria, termina, va a la secundaria, los reciben en el colegio secundario y le dicen, los que vienen de la primaria no tienen ni idea, le piden hacer un examen para ingresarlo, lo critican de que no saben, no tienen lecto, escritura comprensiva, no tienen nada, el tipo que ha destruido, el pibe, porque dice, ¿dónde estoy? Y vienen cuatro profesores que además no los conocen y se van cambiando cada hora, y él no está acostumbrado a eso, y se pone a ver, pero el tipo zafa y llega a bachillerato. Y se va a la universidad, de donde salieron los profesores que él tenía. Algunos incluso profesionales, abogados, médicos, según la materia, ¿cierto? Y lo primero que recibe, le vamos a hacer un examen de ingreso porque ustedes no tienen idea de nada. Dice, me pasa con la primaria, me pasa con la secundaria. Y sí, le hacen exámenes y esto, y dejan afuera los ingresos, y dicen que la secundaria es una porquería, los profesores son de la universidad, no se entiende. Bueno, y el tipo se recibe de abogado. Chiquete. Y dice, me gustaría la carrera judicial. Ah, no, le vamos a tomar examen. La pucha. He ido a todos lugares que siempre se ha desconfiado. Nunca nada fue lo que el título decía. ¿Me comprende, no? Así es. Y eso es, yo no sé qué pasa ahí, ¿no? Bueno, ahí también tenemos que democratizar algunas cosas. Porque después la carrera judicial, si no se convierte en solo entras como juez. Así. Pará, que hay instancia. Así. Que sería muy interesante que vos vayas cumpliendo, que seas un hombre joven, que pueda ingresar a una secretaría de juzgado, a una función de relator, lo que sea, para llegar al juez. Yo hice una propuesta, y ojalá algún día se trate, que es que dentro de la Escuela de la Magistratura hoy se hay un curso de formación inicial, ¿no? Entonces yo propuse que ese curso no dure un año, sino dos.
y que los cinco mejores promedios, que sería el primer, el primer escalón de la carrera judicial, los abogados auxiliares que egresen de ahí, obligatoriamente haya que nombrarlos dentro del Poder Judicial, porque eso es un antídoto en contra de la discrecionalidad. Exacto. Entonces ahí ya inicia una carrera judicial alguien que ya tiene un respaldo sin ningún tipo de padrinazgo de ninguna especie. Entonces egresa tras dos años, tiene el sistema francés, el sistema italiano, el sistema español, el sistema alemán, el sistema sueco, todos esos países tienen para los jueces este sistema. Tal vez acá, como nosotros tenemos un consejo para seleccionar los jueces, sí, por la constitución de la provincia tenemos que tomar exámenes a los funcionarios judiciales, bueno, sería una forma que antes de ser prosecretario o secretario, sea un abogado auxiliar egresado, sí, pero que ya tiene respaldo, que se lo ha dado su propia capacidad y su propia formación, ¿no? Exacto. Le tengo que hacer la pregunta obligada en este segmento, porque usted mencionó el tema de los mandatos acotados, ¿no? ¿Usted qué opina del caso Fay en cuanto a la edad de Fay, no en cuanto a la trayectoria de Fay? A mí me ha provocado una profunda desilusión, debo decirlo en este sentido, las voces de lo que es la oposición política, ¿no? Puede criticársele quizá al oficialismo si ha sido oportuno o no. Ahora, ¿cuándo va a ser oportuno? Pregunto yo. Bueno, cuando tenga 104. Y han habido jueces de la Corte, ya que usted lo mencionó, antes de Zaffaroni, yo lo estudié en un programa, lo hace acordar, el doctor Belucio también se fue a los 75 años, ¿no? Entonces, no podemos, en algún momento los argentinos tenemos que acostumbrarnos a cumplir determinadas normas. Si la Constitución dice 75 años, se tiene que ir. Acá, hay un mecanismo dice, constitucional para seguir. Haber aceptado el famoso asunto aquel de la norma más benigna y todo lo demás, ¿cierto? Y que alguien justamente desde la máxima autoridad se quede por mire, yo he dado 75, yo he ido, yo he ido una explicación el otro día que me quedé muy preocupada porque teóricamente era un especialista, ¿no? No acá, sino a nivel nacional. Peor todavía. Dicen que la Constitución se reformó en 1994 y que Fay había sido elegido juez de la Corte antes. Eso es lo que él argumentó. Claro, ahora, el Poder Constituyente puede derogar cargos. Derogar cargos. Poder en comisión. Poder en comisión. Cambiar las autoridades, cambiar el sistema. Además está el precedente de la Constitución colombiana en 1986. No es una ley. Es la constituyente. Es la constituyente que es el poder originario que se da el pueblo para establecer sus autoridades. Todos los jueces, entre ellos yo, que en ese momento era juez federal, todos los jueces sin excepción, juramos cumplir en un acto casi sacramental y solemne la observancia de la Constitución. Ahora, ¿cómo puede ser que haya jueces? Por eso yo digo, cuando de echar, yo no hablo ni de poner en comisión ni de echar a todos los jueces. Ningún juez de la nación puede declarar inconstitucional la Constitución. Si quiere que proponga una asamblea constituyente, que sea poder constituyente, no poder constituido, y desde una asamblea constituyente que además... Pero todo tiene su trampa. Vio que las constituciones tienen las cláusulas transitorias. Que son sí, algo así, pero como... son muy claras esas, ¿no? Y sí. fíjese que ahí había, de aquella corte estaba muy criticada, esa corte de Menem de 9. Sí. Pero acuérdese que esa corte, por ejemplo, estaba nada menos que el doctor Ricardo Levene, de quien tengo el mayor de los recuerdos y el afecto. Y Levene, cuando empieza a hacer este tipo de cosas, ya era un hombre muy viejito, y dijo una frase que me quedó grabada, que no es una frase célebre, una vez que lo fue a visitar. Le dije, doctor, ¿de qué va a hacer? ¿Se va a quedar en la corte? Yo no voy a permitir que la vejez le gane la trayectoria, me contestó Levene. Claro, porque si no el papel final Levene estaba, ¿no? Claro. Pero claro, es muy importante esto que estamos escuchando, todo lo que estamos escuchando, porque el juez de corte que nos acompaña hoy, ex juez federal, o sea que tiene esa doble experiencia sumamente interesante, nos va diciendo cosas que a veces nosotros mismos no nos atrevemos porque creemos que estamos cometiendo un pecado, cosas así. Y nos empieza a mostrar de que no se trata de eso. Se trata de razonabilidad. De que haya reglas de juego. Y que sean las cosas sean razonables. Así es. Así parece es, a mí, ¿no? Así es. En un minuto regresamos, no se vayan. 96.7 FM La Cigarra.
La radio que faltaba. La radio que faltaba. 96.7. FM La Cigarra. La Cigarra. Seguimos en el primero de la semana entrevistando al doctor Abel Cornejo, presidente de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. Del Consejo de la Magistratura, ¿no? No, no, perdón, de la Corte. Juez de la Corte, no, perdón, acá hubo un error. Es el lapsus, estamos. Mezclamos los juez de la Corte de Justicia de la provincia de Salta. ¿Sabe que me ha dado pie el error? Mire usted. Una vez llegué a Chile, cuando se estaba por hacer... Capaz que error inducido, pero, que son más peligrosos. Pero fíjense todo, lo que le digo. Una vez llegué a Chile, y era el momento, yo iba a cubrir eso, ¿no? El momento del plebiscito del sí y no para Pinochet. Uh-huh. Y me lleva un señor en un remis que tomé en el aeropuerto, y yo aprovecho enseguida para hablar con él. Y me habla maravilla del gobierno de Pinochet. Me habla el tipo, yo escuchaba. Él no sabía que yo era periodista, pero hablaba. Y entonces yo le pregunto, pero, le digo, ¿y entonces el domingo qué va a pasar? Y me dice, va a perder Pinochet. Todo esto me lo decía mirando la ruta, ¿no? Va a perder Pinochet. Bueno, le digo, no se entiende. Usted me habla de las tantas maravillas y me dice que va a perder. Entonces el hombre, un hombre de edad, que estaba contento porque Pinochet le había permitido mandar su hijo a la universidad, que significa pagar, porque ahí significa poder pagar. Entonces se da vuelta en la ruta hacia el aeropuerto, se da vuelta, me mira a los ojos así como queriendo enfatizar su respuesta y me dice, demasiado tiempo por un mismo gallo. Así. Fue el título de mi primera nota. Llegué al hotel, puse ese título y desarrollé ya una teoría. O sea, aquella de que los con mandatos... un agravante... mayor todavía, además del mismo tiempo, del mismo gallo y de las cosas que hizo el gallo ese. No, claro. Es que hay una cosa que no sé por qué la historia, yo tengo una gran admiración personal por las personas valientes en general y en particular por quienes han sido coherentes entre su palabra y sus actos, ¿no? Sí, sí. Uno de ellos fue Salvador Allende, porque Allende fue capaz de inmolarse. No lo mataron Allende, ¿eh? No. Él se suicida solo y hace salir, después hacen todo el horror. Ahora, hace poco volví a releer un libro que es de hace más o menos 10 años, llaman Los 1001 días de Salvador Allende, escrito por una periodista, Mónica González, donde hay una de las desgrabaciones que permitió el Departamento de Estado de la CIA, cuando él se despide, que era George Bush padre, sí, el director de la CIA, cuando Allende habla... y a preocuparse por la suerte de Pinochet, porque horas antes de que Allende vaya a resistir al Palacio de la Moneda, Pinochet, ya acuérdense lo que había pasado con el general Prats, con el general Schneider, que eran generales constitucionalistas que se inmolaron por el orden republicano, Allende estaba preocupado porque además él tampoco es el autor intelectual del golpe. O sea que traiciona a su presidente constitucional y traiciona a los propios autores del golpe. Entre otros a un general de aviación, Lee.
Exactamente, Gustavo Lee era uno, el almirante Merino era después otro. Después esa historia se la cobra Mattei, casualmente estando yo cubriendo este asunto del año 88, cuando le dice, si usted no reconoce el resultado electoral, mis aviones ya están en pista. Ah, sí. Como diciéndole... Y un general Arellano, que ese era el rebelde dentro del ejército, pero que públicamente era antiallendista, sí, ¿no? Sí, sí. O sea que fíjese lo que son las cosas de la... Los Mattei, hoy la hija de aquel, es digamos, la líder máxima de la ultraderecha de Chile. Así no es que Mattei era un tipo diferente, ¿no? Y me alegré porque el otro día sé que en las elecciones chilenas entró una hija de Salvador Allende al Congreso de Chile también, ¿no? Más allá de lo que se pueda discutir, tal a favor o no, de acuerdo con Allende, pero Allende intentó algo extraordinario en esa época, que es que era presidente convencidamente marxista, democrático. Pero era un romántico. Bueno, así le fue. Y vio a los románticos. Desgraciadamente, a mis ídolos no le va bien, ¿no? Pero les quiero decir lo siguiente. Hablamos de demasiado tiempo con el mismo gallo. ¿No debiera ser rotativa la presidencia de un cuerpo como la... como el caso de la Corte, en todos órdenes, acá ya... Debería ser, y en las constituciones... Porque primero, la calidad y la capacidad es obvio que es pareja. Por supuesto. Mínimamente pareja, no puede ser menos, digamos, así, ¿no? Así y entonces yo no es bueno también generar una posibilidad de una periodicidad que yo aconsejaría que fuera en el medio de los mandatos del gobernador. O sea, a los dos años del mandato, digamos, y otra vez a los dos años así, suponiendo que no hubiera tantos mandatos seguidos también, ¿no? Las constituciones más modernas a nivel provincial, la de Córdoba, por ejemplo, el cargo del presidente del Superior Tribunal de Justicia es rotativo anual. Ahí está. Y eso es lo que debería ser. Bueno, será un tema para tratar en su momento, ¿no? Para tratarlo como la Corte Suprema con esa anticipación. Y ahora viene otra pregunta. No se privó de nada usted hoy. No. Es válido y es necesario en la modernidad y en los tiempos de hoy hacer retoques constitucionales. Hay que hacer retoques constitucionales. Yo que los tiempos son rápidos ahora, ¿no? Hay que hacer. Lo que pasa es que, por ejemplo, la Constitución del 94 y el tan denostado Pacto de Olivos podía ser muy criticable lo que hicieron en su momento Menem y Alfonsín, que dijeron que se pusieron de acuerdo. Ahora, hay que reconocer que la Constitución de 1994, en toda la historia constitucional argentina, que no tiene 200 años, ¿no? Tiene mucho menos, fue la más plural de todas, Usted lo tenía sentado a personajes desde Aldo Rico a Monseñor Jaime de Nevares, que después se va de la convención, pero estaba todo el arco ideológico sentado. Yo creo que eso se da en momentos de consenso, en años donde no debe elegirse al representante del Poder Ejecutivo, sea nacional o provincial, y sin ninguna duda, yo creo que hay tres cosas... O sea, la modernidad hace que sea necesario hoy hacer retoques. Por supuesto. Incluso hasta por un problema tecnológico que significa adecuar algunas cosas a las tecnologías que aparecen. Y además porque nosotros, sobre todo los que tenemos una vocación muy confederal, que nosotros dos por lo menos compartimos esa visión hacia el orden nacional, en el orden provincial tenemos que pregonar lo mismo. Si realmente queremos integrar el interior de la provincia, el sistema electoral debe de ser absolutamente diferente, ¿no? Sí, señor. Absolutamente diferente. Señor. Y eso es un vehículo de desarrollo también para las distintas regiones. ¿Cómo de la provincia, no sentarse a revisar el sistema de nuestros senadores, la elección, con una característica territorial e institucional, que son dos departamentos, que para lo único que sirven es para elegir un senador? Porque ¿para qué cosa se usa el departamento? Claro, y puede ser... Veo que no hay otro uso. ¿Cuál es el otro uso? Yo estoy a favor, he visto las provincias unicamerales y la unicameralidad en la Argentina es bastante discutible. A mí me gusta la bicameralidad, pero... Una de las formas que podría ser, ¿por qué no? Regional. Exactamente, ahí está. Porque además lo regional tiene no solamente el sabor, sino la identidad
propia de una región. Hay y a su vez erige dentro del sistema institucional a personas que tienen un mayor poder, porque no hay que ocultarlo, pero que también pueden arbitrar de otra manera. Entonces, cuando se da, por ejemplo, acuerdo a los jueces de la Corte o a los otros jueces, empiezan a haber de pronto otros interlocutores válidos con los cuales hay que sentarse con otras visiones y otras miradas. Exactamente. Ojo, que voy a hablar de las miradas. Hable de las miradas también. A la mirada de Güemes. Fíjense que yo tengo dos ojos diferentes para esas dos personas, así que tengo la mirada un poco extraviada. Pero te hice una mirada sobre Güemes. Ahí tiene otro héroe que se ha inmolado. A veces por momento lo siento tan fuerte a Güemes, y por momento lo siento tan débil, ¿no? Mire, Güemes tiene dos cosas. Entramos, el doctor presentó un libro hace poco tiempo, ¿no? Martín Miguel de Güemes, La mirada de Güemes. Esa mirada de Güemes va a ser una mirada muy polémica, sobre todo porque yo cada vez que abro la boca o escribo genero algún pequeño sismo, estamos en zona sísmica, ¿no? Esa mirada de Güemes peor es cuando canta, claro. Mucho peor, sí. Mucho peor, pero eso por razones de buen gusto del auditorio. El doctor es un hombre que junto con Van Cowler, creo, hasta llegaron entre otros. Han llegado a grabar ustedes. También, ¿no? También. Yo he visto y he escuchado, también, ¿no? También. Un folclorista. También. Ojo de fútbol. El mundo felino empieza a maullar ahí. En la mirada de Güemes hay una cuestión. Yo observo que en los últimos años Güemes ha quedado de alguna manera reducido a un ambiente, si se quiere, a pesar que a muchos les va a molestar estas palabras, como ultraconservador, ¿no? Reducido a los desfiles, a una especie de un folclore acotado. Y Güemes, si uno lo observa detenidamente, es un líder político regional de la misma estatura de José Gervasio de Artigas, claro. Que querían una organización totalmente distinta a la que conocimos, pero que se aplicó en su momento en la Argentina, que fue la aplicación de un régimen confederal, como fue la Confederación Argentina de Justo José de Urquiza, donde las provincias argentinas tenían un nivel igualitario diferente a lo que fue después la organización nacional. Eso por una parte. Por eso el título, Una historia política. Por también, eso la historia es muy política, porque además hay otra cuestión en Güemes, que es el tema de la identidad nacional. En un momento donde se había claudicado la Revolución de Mayo, además no es porque sea salteño, porque podría haber sido cualquier otro en ese momento argentino en ciernes, porque todavía no éramos argentinos. Güemes quería una patria mucho más grande de la que fue. Cuando él se muere, él pensaba que lo que era el virreinato del Río de la Plata, esa era la patria grande, ¿no? Y el teatro de operaciones fuera del combate de San Lorenzo y de los combates navales que se dan en el Río de la Plata es Salta, Jujuy, Tucumán y lo que es el actual territorio boliviano. Entonces ahí es donde él, durante 4 años, haciendo milicias propias, desobedeciendo históricamente diferentes órdenes que se le da, claro, llega a un nivel de utopía mucho más que admirable, porque literalmente Güemes se inmoló. ¿Por qué se inmola Güemes aparte? Y eso lo pueden ver en el libro, donde está todo el desarrollo de eso, que hay que decirlo, muy doloroso decirlo, pero es así, por traiciones locales en conjunción con conspiraciones externas. Llegó un momento donde el gobernador de Tucumán, Bernabé Arao, estaba en negociaciones con Olañeta, por eso la patria incluso, nueva de incluso Salta, Güemes, ¿no? Va a combatirlo. Claro. Y su última actuación es de derrota, exactamente. ¿Eh? Él estaba ocupado cuando le hacen la historieta acá, él estaba ocupado peleando en Tucumán. Él pero tiene lo que ahora diríamos tormenta perfecta para derribarlo del poder. Y la otra cuestión que a mí me asombra es que a Güemes por ahí se lo pinta únicamente como si fuese un defensor de las tradiciones, un caudillo conservador, y en realidad fíjese que es el primer reformador agrario de esta parte del mundo, porque el fuero gaucho, lo que buscaba Güemes es que todos los soldados de la independencia, que no había cómo pagarles, porque eso eran sus gauchos, darles pequeñas parcelas para que se vayan afincando, y ese fuero no es que buscase impunidad. El fuero gaucho lo que buscaba era arraigo en ese lugar, ¿no? Yo tuve la suerte de conocer y compartir durante
más de una jornada, charlas interesantes con Jauretche. Ah, sí, claro. Formábamos un grupo que estaba ligado a él, íbamos a su casa estudio y él no hablábamos nosotros con él, sino que él nos hablaba de ciertas cosas. Y recuerdo que un día contó de que el nieto de Güemes lo hizo pasear por San Lorenzo, por ahí, y ahí le entregó a Jauretche el Estatuto del Gaucho. Ajá. Y que Jauretche, con otro más que ahora no recuerdo, de ahí sacaron el Estatuto del Peón. Y así fueron a verlo a Perón y le entregaron las bases de la ley al respecto, que contemplaba, para nosotros en aquel momento, yo estaba en la Federación Agraria, eso, que contemplaba la historia que luego se perfecciona, llamémosle así, históricamente, el Estatuto del Peón se perfecciona con el Estatuto del Chacarero, por decirlo así. Así es. Que no era que otra cosa que un peón arrendatario. Exactamente. Y que, ¿cierto? Y que Perón institucionaliza, empiezan los primeros créditos para la compra de la tierra para el que la trabaja, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, Güemes tenía algo más que una actitud heroica de una batalla. Mucho más. Y después tiene otra característica muy interesante en cuanto a civilización. Dos cosas, ¿no? En primer lugar, Güemes le da un sentido de igualdad a la mujer, más allá de toda esa fama que hicieron de prensa amarilla, de dar como si fuese un gran Don Juan, sí. Probablemente sea un gran seductor, eso forma parte de la vida privada, pero todo el sistema de espionaje que forman las mujeres de la independencia en Salta, claro, es admirable y es una parte que está casi no estudiada, ¿no? Ahí estaban Martina Silva de Gurruchaga, Juana Moro, Gertrudis Medeiros. Gertrudis Medeiros fue brutalmente torturada en ese algarrobo que todavía está en Camposanto y la llevaron encadenada a Pía Jujuy a azotes. Ni aún así fue capaz, se quedó en la indigencia más absoluta, ni aún así fue capaz de claudicar. Podrían ser nombres de las calles de Salta, que generalmente son todos nombres. Eso, la historia puso todo nombre de varones. Ahí me acaban de sacar una palabra. ¿Por qué las calles de Salta no se llaman, hay pasajes perdidos, no se llaman Gertrudis Medeiros, no se llaman Juana Moro, no se llaman José Ignacio Gorriti, no se llaman Luis Urela? No pequeños pasajes, algunos sin salida. Yo tengo una... Mi radio está en un pasaje que es continuidad de Belgrano y que se llama Pacheco de Melo y Luis Burela. Ahí están, por ahí están todos los capitanes de Güemes. Exacto. Ahí por nadie sabe quién era Pacheco. Entonces nadie digo, sabe. Era un cura que había sido condiscípulo de Güemes en Córdoba, que había ido a estudiar. Y que además fue el tipo que siendo congresal de Tucumán, Pacheco de Melo, sí. Le mandó a Güemes la propuesta de Belgrano sobre la monarquía atenuada. Así es. Y Güemes la toma y hace una proclama a los gauchos apoyando esa idea. Eso es increíble, ¿no? Pero ese Pacheco de Melo, ¿quién sabe? Claro, no sabe. Y después la otra faceta muy interesante de Güemes. Hombre del territorio actual boliviano, por supuesto. Tupiza. Es tupiceño. Tupiceño. Sí. Y Güemes, la otra característica es que respecto de sus enemigos, en una época donde se mandaba a fusilar y degollar con total liviandad, nunca lo hizo con nadie. Y es el único general argentino muerto en combate, lo cual es un valor en sí mismo, ¿no? Porque una de las pretendidas infamias contra Güemes fue... Nosotros, cuando éramos jóvenes, teníamos el segundo, ¿no? ¿Cuál? Juan José Valle. Ah, sí, ¿cómo no? Porque había combatido, había caído prisionero y lo fusilaron. Y se murió con una gran dignidad, ¿no? La carta que... y además pedir que no se le venden los ojos ni le tiren a la cara para que sus hijos puedan ver una calle. Sin duda fue así. Ese es un general también. Así es, como no. Y bueno, fue una historia muy política, obviamente. Y ahí tenemos, estamos compartiendo esto de los mártires inmolados, que es complicado el tema, ¿no? Los románticos. Así. Pero Güemes tiene esa característica de civilización y la magnanimidad con sus enemigos. Tan magnánimo que uno de los peores, ¿no?, que era Mariano Benítez, es el que marca
todo el camino para que el barbarucho José María Valdés los pueda emboscar a Güemes. Si quieren comprar el libro del doctor, tómense primero una precaución, que si yo se lo digo por la experiencia mía y de algún otro que ha llegado a él. Primero, analicen si van a disponer del tiempo que el libro va a obligar a ustedes. Porque cuando llegue a la página 20, no se puede largarla. O sea, usted llega a la página 20 y empieza a buscar momentos para poder leer, aunque más no sea, tres páginas. Empieza a buscar los momentos, porque está muy bien escrito y la historia es tan relatada, tan viva, que yo creo que es un gran libro, doctor, le digo. Le puedo asegurar, mire que no lo digo... No, eso. Para quedar bien, porque usted sabe que yo tengo una anécdota con el libro ese, incluso, que yo se lo conté. Así es. Y la verdad que es un libro que vale la pena. Es una historia, usted sabe que la primera vez que me pasaba a mí, cuando yo terminé ese libro que estaba contrarreloj, porque yo quería llegar a que coincida con los 200 años de Güemes gobernador para presentarlo, de hecho lo presenté al día siguiente, me pasa una cosa muy extraña, es muy fuerte y muy trágica la historia de Güemes, ¿no? Y y al final de ese libro me emocioné mucho. Corta también. Muy corta, claro, es una historia casi ciclónica, ¿no? Claro. Y lo eligen gobernador de 30 años y lo matan de 36, ¿no? Entonces, a los meses se muere su mujer, pierde un hijo. ¿Qué le pasaba cuando escribía? Al final del libro, la verdad que uno llega a plantearse tantas cosas, no de la conjetura que hubiese pasado si Güemes hubiese vivido, sino que de alguna manera es como una suerte para aquellos que somos creyentes, independientemente de lo que se pueda decir, porque eso supera la iglesia, siempre en la pasión de Cristo, que muere de 33, pasa como en los grandes profetas, los grandes utópicos, la utopía es tan grande que supera la condición humana, ¿no? Claro. En Güemes pasa un poco eso. Llega al final de su vida y uno dice, tenía una mujer muy joven, hijos muy pequeños, eran objetivos militares que los tenían que mover todo el tiempo, y ni aún así claudicó en la firmeza de sus convicciones, ¿no? Doctor, antes de que llegue el final de nuestra nota, que es una pena que tenga, le digo que me está gustando mucho, hay muchos que están pidiendo ley de derribo. Que esto tiene que ver con una ley que habilite a que si un avión de comportamiento extraño, avión civil, ¿no? Porque si fuera un avión de guerra, ni hablemos, ¿no? Estamos hablando de un avión civil de un país vecino o del propio país incluso. Uh-huh. Se le puede ordenar el descenso en tal o cual aeropuerto para investigar por qué anda ahí, que lo derribe. Y claro, eso no se puede hacer. Pero no por un problema moral, sino por un problema legal. Mire lo que le voy a preguntar. ¿No habrá llegado la hora de dotar de una fuerza aérea a la gendarmería? ¿Cómo no? Que no. Tiene aviones, pero son de... Puede cambiarle el nombre, por ahí sea un nombre un poco duro, el tema de la ley de derribo, si quieres llamarle ley de interceptación, lo mismo, de interceptación aérea. De hecho, no se sabe en ningún país del mundo que hayan derribado un avión que haya llevado droga. No. Pero yo siempre digo, en Brasil, un presidente socialista de Pernambuco, como fue Lula da Silva, ha logrado hacer lo que nadie, ¿no? A partir pero de la... para no caer en la famosa ley de seguridad nacional. No, no. Digo, pues... ¿no se puede hacer una fuerza aérea persuasiva? O a la Policía de Seguridad Aeronáutica. Claro, una fuerza persuasiva. Persuasiva significa un avión... O disuasiva también. O disuasiva, pero un avión que contenga posibilidad de actuar de manera violenta. Y no los que usa la gendarmería, que son para avistar. Sí, y no tiene tampoco esa capacidad. Pero creo que se perfeccionaría el tema, sí. Absolutamente, porque si no, si usted radariza, lo que va a ver un montón de lucecitas, ¿no? Lo va a ver pasar, y se aplaudan que pasó uno. Claro, va a saber qué cantidad pasa, pero nada más, ¿no? Digo, porque es muy importante, porque esta frontera se está volviendo ya insostenible, ¿no? A la hora de... Es una frontera muy grande y una frontera con tres países... con identidades culturales muy diferentes,
cada uno de los cuatro, ¿no? A pesar que tenemos cosas en común. Y todos pasan por Salta, digamos. Y todos pasan, mire, no solo, no solo, por eso yo digo que hay que hacer, aprovechar el Mercosur y la UNASUR, porque Chile, que no tenía, está empezando a tener problemas serios también, Perú desde ya, Bolivia, curiosamente, con todo lo que se ha dicho en contra de Evo Morales. Evo Morales tiene una característica muy particular. Se puede discutir su régimen político, el sistema de libertades, en algunas cosas con la oposición, ¿no? Tiene una gran virtud Evo Morales, indiscutible, que aplica la ética incaica, ¿no? Es un presidente honesto. Lo que pasa es que es una democracia multinacional. Así es, ellos han tenido el tema este de la plurinacionalidad, que es claro, un término que para nosotros no lo entendemos, ¿no? Pero en cualquier caso ahí se creía que... La propuesta, porque me parece por ahí un poco agresiva por el tema de los abusos que se pueden llevar adelante con esta propuesta, hasta el nombre es medio raro. Sí, decir la de derribo. La de derribo. Y son errores que no lo podés arreglar. Por eso no es... Si cometí un error no lo arreglas más. No se puede. Pero sí se pueden tomar una serie de medidas previas para que un avión baje y baje el avión. Doctor, ¿no? Le quiero hacer una pregunta. Voy a interrumpir porque se me acaba el tiempo. Se nos termina el tiempo. Lamentablemente. Para hoy y a esta hora creo que ha sido un programa maravilloso. Empezar la semana con un programa de estas características. Yo le dije el otro día al doctor Abel Cornejo, lo nuestro, el programa, ¿no?, tiene que ver con personajes. Claro que los personajes tienen que ver con lo que hacen en la vida, porque es la pasión de ellos. Pero nosotros vamos primero al personaje. Nosotros destacamos el personaje, no la función. De hecho, casi ni hemos hablado de la función en la corte. Nos interesa más el personaje. ¿Se acuerda que se lo dije, no? Y yo también he dicho antes de empezar el programa que el personaje no le gane al hombre. Señores, gracias a tu señora por acompañarnos. Gracias, doctor, por habernos Muchas acompañado. Muchas gracias a los dos, ha sido un gusto y se ha quedado con una pregunta pendiente. Ahora se la va a hacer y después en cualquier momento la va a alargar por algún lado. Gracias, chao, nos encontramos la semana que viene con otro primero de la semana.